Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Bienvenidas a un video más de este canal. Hoy les traigo una mini clase de tercera dimensión. Estoy utilizando unos acrílicos que hice con gises y también estoy utilizando acrílico de Fantasy Nails o Belly, entre otros. En la cajita de descripciones le voy a dejar los nombres de los que estoy utilizando. Y aquí estoy aplicando una capa de gel semipermanente que vamos a utilizar como base de Miss Cherry en número 115. Y apliqué una capa de top mate. Aplicamos una perla grande de acrílico blanco, que va a ser el rostro de nuestro conejito. Moldeamos bien después de que pase nuestra fase de polimerización arenosa. Ya cuando esté más opaca es cuando podemos moldear bien. Aquí voy a estar aplicando las orejitas, que son las de nuestro conejito. Ya después de que esté moldeable, empezamos a hacer lo que es el orificio de la orejita. Ya que luego tengamos nuestra perlita con una consistencia ya opaca, procedamos a aplicarla y ese es el listado para que no se nos escurra a los lados. Como pueden ver, en esta perlita se me estaba escurriendo ya que estaba haciendo un poco de frío, pero hay que esperar a que nuestra perla esté un poquito más opacosa para poder moldearla y que quede en esa forma que deseamos. Aquí había realizado la otra orejita. Posteriormente voy a estar aplicando dos mini perlitas de acrílico negro para hacer los ojitos de nuestro conejito. Aquí estaba aplicando un tono rosita fucsia en las dos orejitas. Voy a estar aplicándolo. Posteriormente voy a estar recortando unos pelitos del bledo para realizarle bigotitos. Y si tú lo deseas, puedes hacerlo. Aquí estoy aplicando una perlita para hacer lo que es la trompita del conejo. Casi no se alcanza a distinguir bien, pero estoy haciendo lo que es la boquita para posteriormente agregarle dientitos y después realizarle lo que es la parte de sus bigotes y a estar aplicándole antes de que seque nuestra perla. Voy a estar aplicando los pelitos del bledo que asimilan los bigotitos del conejo. Ya que aún no seca nuestra perlita de acrílico, está perfecto para que se queden adheridos en el acrílico. Los voy a estar aplicando con unas pincitas para la ceja, acomodándolos de tal manera que se vean de manera uniforme. Chicas, no olviden, si les está gustando este video, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. De igual manera, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las estaré dejando aquí abajito. Después, chicas, voy a estar aplicando una mini perlita en la nariz de color fucsia. Después le estoy realizando los dientitos con unas mini perlitas y dándole forma a los dientitos. Y así es, chicas, como se va viendo nuestro diseño del conejo. Después, posteriormente, voy a estar realizando unas flores en tercera dimensión. No están uniformes del mismo tamaño, son de diferentes tamaños. Igual coloco una perla que tenga una consistencia moldeable. Como les había mencionado anteriormente, tiene que estar un poco opacosa
para que esté moldeable y hacer los pétalos de la rosa. Después de hacer los pétalos de la rosa, voy a estar aplicando unos glitters en tono tornasol para darle unos toquecitos a las rosas y no se vean tan opacas, tan mate. Darle un poquito de brillo a lo que son las rosas. Voy a aplicar lo que son tres rosas. Aquí estoy dándole una forma como en espiral en la perlita del centro para darle más forma a la rosa. Aquí voy a realizar otra rosa con color rosa fucsia. Lo estoy haciendo con tonos fuertes que se vean más llamativo, color neones. Al igual voy a estar haciendo tres capitas para realizar lo que es la rosa. Y como les comenté, en la perla del centro voy a estar haciendo lo que es una espiral de adentro hacia afuera para lograr ese espiral y que se vea más realista la flor. Si te está gustando el video, déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Y no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Si te gustó realizar este diseño conmigo, deseas recrearlo, puedes hacerlo y enviárnoslo a nuestra página de Facebook, que te estaré dejando el enlace en la cajita de descripciones para que también nos sigas. Luego estoy aplicando la perla del centro. Posteriormente voy a estar haciendo la espiral nuevamente de adentro hacia afuera para crear el espiral y que se vea uniforme con el pétalo anterior que creamos y se vea como en un solo pétalo. Y lo mismo voy a estar haciendo con la última rosa. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Al igual que están nuestras redes sociales como Facebook, Pinterest. Y así es como se está viendo nuestro diseño. Como les comenté, en las rosas estoy aplicando unos glitter en color tornasol. Esas las estoy agregando en las tres rosas de lo que es el diseño. Después de haber hecho las tres rosas, voy a estar realizando unas hojitas en color verde neón. Como les comenté, los acrílicos los hice con gises neones para realizar este diseño. Aquí, chicas, hacemos lo mismo, el espiral. Yo lo realizo de adentro hacia afuera. Es la manera en la que a mí me sale mejor. Espero, chicas, y esta mini clase les esté sirviendo. Y espero que lo pongan en práctica. Y me lo dejen saber en los comentarios qué les está pareciendo este diseño. Aquí, chicas, estoy aplicando el color verde neón para realizar las hojas.
lo que después hacemos una presión y después jalamos hacia afuera para hacer lo que es la formita de la hoja. Retiramos el exceso que sobresalga del acrílico, presionamos y tiramos hacia atrás. Y luego, para darle forma a las líneas de las hojas, puedes hacerlo con tu pincel. Yo lo voy a estar realizando con el otro lado del empujador de cutícula para marcar las líneas y se vean más reales nuestras hojitas. De estas voy a estar realizando 3 hojas. Después voy a estar aplicando unos balines en color plateado para que le dé otro toque a nuestro diseño y resalte nuestras rosas. Es opcional si tú deseas agregarlas al diseño. Después, chicas, de haber realizado los 3 pétalos, voy a estar utilizando un acrílico neón en color naranja para realizarle lo que es una zanahoria. Aquí en la parte entre la rosa fucsia y la rosa morada, le voy a estar dando forma de zanahoria. Coloco una perla chica y la esparzo para darle la forma a la zanahoria. Después de eso voy a estar aplicando lo que es el tallo de la zanahoria, también en color verdecito, un poquito más oscuro. Como pueden ver, aquí ya realicé lo que es la zanahoria. Y con acrílico cristal voy a estar aplicando unas perlitas chiquitas para adherir lo que son los balines. Es opcional si tú deseas adherirlos con acrílico cristal o ya sea con resina o con pegamento para cristales, de la manera que a ti se te haga más fácil y no se te complique. Bueno, chicas, espero y les haya gustado este video. No olviden dejarme su dedito arriba, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Si te gustó la mini clase de tercera dimensión, házmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo y los estaré respondiendo. Gracias por acompañarme a realizar este diseño. Nos vemos pronto. Cuídense, bendiciones para todas. Espero y les haya gustado este diseño. Y así es como queda nuestro diseño. Y nos vemos. Bye.